Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés por aquí. Si has visitado los últimos videos del canal, seguramente ya te diste cuenta que me emocioné con el tema de biología molecular de bacterias y he estado subiendo videos de esporulación de bacteriófagos. Y bueno, como que últimamente ese tema me ha interesado para compartirlo con ustedes. Y pues en esta ocasión voy a seguir con el tema de biología molecular de bacterias, explicando puntualmente los sistemas de dos componentes. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Las bacterias se desarrollan en un medio cambiante. El entorno de las bacterias no es constante, varía frecuentemente. Hay cambios en el pH, en la osmolaridad, en la concentración y tipo de nutrientes, incluidos minerales. Hay metabolitos secundarios, otras bacterias, el hospedero en sí, en caso de que la bacteria viva dentro de otro ser vivo. Y pues que todo esto obliga a las bacterias a tomar decisiones. Entiéndase esa toma de decisiones como cambios en la expresión de genes. Es decir, cambios en la transcripción. Y es ahí donde toman un papel preponderante los sistemas de dos componentes. Antes de entrar en materia, sí quiero decirte que si eres nuevo en los videos de este canal y bueno, a lo mejor no eres todavía un gran experto en el tema de biología molecular de bacterias, sí te voy a recomendar que visites sobre todo estos dos videos de transcripción que voy a dejar en la descripción de este video. Y para este tema en particular de sistemas de dos componentes, sí te recomendaría que visites los videos de fosforilación de proteínas, en especial el primero, ya que las proteínas de las que voy a estar tratando están sujetas a este tipo de modificación. Bueno, ¿qué son los sistemas de dos componentes? Son módulos para percibir el exterior y modificar el interior de una célula. Tenemos un estímulo. Puede ser el cambio del pH, puede ser un metabolito, puede ser otra célula, y eso obliga a una bacteria a responder a este estímulo. Y para eso se necesita esto de los sistemas de dos componentes. Se dice dos componentes porque son dos proteínas las que participan. Sí quiero que quede claro que los sistemas de dos componentes son arquetípicos o han sido ampliamente estudiados en bacterias. No quiere decir que sean propios de las bacterias. Cuando yo estudiaba la licenciatura ya hace algunos ayeres, pues eso nos decía, ¿no? Que los sistemas de dos componentes nada más existen en las bacterias, pero a medida que ha pasado el tiempo y se descubren nuevas cosas y sobre todo se tiene la posibilidad de secuenciar genomas completos, nos hemos dado cuenta que los hongos, por ejemplo, pues son ricos también en sistemas de dos componentes. Incluso en las plantas hay un sistema de dos componentes funcional que hablaré de ello en un siguiente video. Pero bueno, esos dos componentes están sujetos a un proceso de, bueno, en inglés se dice phosphorylase, en español se diría literal fosforrelevo. Yo no he escuchado a alguien que diga fosforrelevo, pero es similar a lo que ocurre en una carrera de relevos como las que hay en los Juegos Olímpicos, en la que los corredores se van pasando una estafeta. Nada más que en este caso no es una estafeta, esa estafeta va a ser un grupo fosforilo que brinca de una proteína a otra. Phosphorylase o fosforrelevo.
Bueno, los dos componentes se refiere a que son dos proteínas de función distinta. Una histidinsinasa que normalmente está anclada en la membrana y un regulador de respuesta citosólico, pero sí tiene que estar físicamente cerca o accesible a la histidina sinasa. Esta histidina sinasa forma dímeros, como vemos aquí, aquí hay una proteína, aquí está la otra, tiene un dominio sensor que está apuntando hacia afuera de la célula y es el que propiamente está percibiendo el estímulo. Después de la percepción de ese estímulo, hay un cambio conformacional, una modificación en la estructura de la proteína en su parte interior, en un dominio de autocinasa que hidroliza ATP, tomando el fosforilo de ese ATP y pegándose aquí. Posteriormente, una vez que este fosforilo se pega en la autocinasa, se le transfiere como la estafeta en una carrera de relevos a la siguiente proteína, que es un regulador de respuesta, abreviamos RR. Y esta proteína, cuando es fosforilada, se activa y puede ya realizar su función, que normalmente, o en la gran mayoría de los casos, su función es unir DNA y establecer interacciones físicas con subunidades de la RNA polimerasa, por ejemplo la sigma o la alfa, y así estimular la transcripción de genes que respondan a este estímulo en particular. Entonces aquí ya tenemos los dos componentes, ¿ok? Existen diferentes arquitecturas de las histidinas sinasas, estas proteínas que están en la membrana. Deben de tener un dominio normalmente que está mirando hacia afuera y hacia adentro, al menos deben de tener un dominio de autocinasa. Le decimos autocinasa porque hidroliza ATP y el fosforilo que desprende se lo pega a ella misma, aunque puede haber otros dominios por ahí adicionales. Y obviamente si está en la membrana, pues debe de tener al menos dos pases transmembranales, esas hélices hidrofóbicas que pueden convivir con los lípidos de la membrana. Entonces vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Aquí tenemos varios de estos receptores, histidinas sinasas. Aquí el primero es CITA. Es una histidina sinasa que percibe citrato. Las bacterias requieren esto para percibir citrato y eventualmente metabolizarlo en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. Entonces este dominio PAS es el que percibe citrato. Este citrato, que digamos que es un ligando, ocasiona un cambio conformacional en el dominio PAS y a posteriori en la parte interior de la proteína, activando así el dominio de autocinasa. Aquí tenemos la estructura del dominio PAS, cómo se ve sin el citrato, que sería esta estructura en amarillo, y con el citrato, que es la estructura en color azul. El citrato, aquí la tenemos, es esta molécula color púrpura. Observa cómo el citrato como que hace que este dominio PAS como si fuera una mano abierta y de repente que como que se cierra, se hace un poquitín más compacto. Entonces eso causa, dicen, un efecto de pistón, que no es el único caso de una histidina sinasa que tiene ese efecto de pistón, en donde ocasiona movimiento de las hélices transmembranales, recordando que forma dímeros, por eso aquí tenemos dos de estas, y esto hace que se active el dominio de autocinasa. Que esto voy a hablar en detalle porque, bueno, hace rato te sugerí que checaras los videos de fosforilación de proteínas para que esto quedara claro. Esto es un evento de fosforilación, pero no es
propiamente como explico en los videos de fosforilación. Sin embargo, para mí sería muy difícil explicarte esto sin tener como antecedente la fosforilación canónica de proteínas, la más común, que ocurre en residuos de serina, de trionina, de tirosina, que son residuos que tienen grupos OH. En este caso, las histidinas cinasas se fosforilan, se autofosforilan en residuos de histidina. Aquí tenemos una histidina. Si recuerdas tus clases de bioquímica, pues es un anillo imidazólico. Y aquí represento el ATP. O sea, tengo ADP, adenosín difosfato, y este que tengo aquí es el fosfato más distal. Entonces, toda esta molécula sería ATP. ¿Qué es lo que ocurre? Este fósforo está rodeado de oxígenos y es propenso a ser atacado por este nitrógeno que tiene un par de electrones desapareados en su último orbital. Al ser atacado por este nitrógeno, se desprende de la molécula, pero no se desprende el fósforo solito, se desprende como fosforilo, recordando que fosforilo es un fósforo con 3 átomos de oxígeno. Entonces aquí tenemos ya la histidina sinasa ya fosforilada en el dominio de histidina. ¿Qué ocurre después de la percepción del estímulo exterior? Obviamente se obtiene ADP como producto de esta reacción. Y bueno, para mantener el número de enlaces correcto en todos los átomos de este anillo imidazólico, tiene que haber unos rearreglos, y por eso aquí, de tener un protón, este nitrógeno ya no lo tiene, para mantener todos los enlaces en número correcto. Una vez que tenemos esta histidina sinasa autofosforilada, es cuando ocurre ese fosforrelevo o la transferencia de ese fosforilo al regulador de respuesta. Sin embargo, esa transferencia de fosforilo tampoco es en algún residuo que tenga un grupo hidroxilo, tampoco es en una serina o en una trionina o tirosina. El aceptor de ese fosforilo va a ser un residuo de aspartato. Aquí tenemos la autocinasa, su histidina fosforilada, aquí tenemos el aspartato, y lo que ocurre es que ¡pum!, se transfiere. La autocinasa restablece su residuo de histidina, y un regulador de respuesta fosforilado en este residuo de aspartato normalmente lo que hace es unir DNA. Es lo más común, lo que más se sabe. Sin embargo, hay reguladores de respuesta que unen RNA o que tienen alguna actividad catalítica. Aquí tenemos la anatomía de un regulador de respuesta con dos dominios muy bien delimitados. El fosfoaceptor es el que tiene este residuo de aspartato para recibir el fosforilo de la histidina sinasa activa, y un dominio, que vamos a decir, output, que es muy variable, pero que lo más común es que una DNA. Entonces tenemos una gran diversidad de dominios output, sean dominios de winged helix que unen DNA, dominios HTH, LITR, dominios como el de ARA-C, ARA-C, una proteína que hemos hablado aquí en el canal que se necesita para aprovechar a la arabinosa como fuente de carbono. Sin embargo, hay otros dominios que pueden estar aquí en el output, constituyendo a reguladores de respuesta que tienen otras actividades y que van a realizar su función dependiendo cuando este fosfoaceptor reciba el fosforilo de la histidina sinasa. Ok, este es un panorama general de los sistemas de dos componentes. En un siguiente video daremos ejemplos concretos de estos sistemas. Hasta pronto y muchas gracias por tu atención.